Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos. Hoy no estoy en mi casa como todos los días para darles la clase. Hoy estamos haciendo una transmisión especial y estamos aquí desde Suntermex en Monterrey. ¿Qué creen? Que hoy les voy a enseñar a tejer una blusa increíble. Es un top. Aquí está haciendo un calor que no saben, no lo aguantamos. Entonces, para todas mis amiguitas regias, les traje este top nuevo. Ya mucha gente lo está haciendo y van a disfrutar muchísimo el tutorial. Miren, la espalda es despejada, nada más se amarra y tiene el toque de la media luna. Y así se va a llamar top media luna, amiguitas. Así que espero les guste, espero lo disfruten muchísimo, que se la pasen increíble este verano tejiendo cosas bonitas, cosas frescas, ¿sí, amiguitas? Entonces, les voy a dar la lista de materiales y empezamos. Tejer esta blusita, este top, van a ser 100 gramos de bajar de alicé. Es una hilaza, miren, delgadita, es de algodón. Van a ser 100 gramos en liso, en color blanco, y 100 gramos en colores matizados, igual en bajar, y un gancho del número 3. Ahorita les voy a poner los teléfonos y las direcciones de las tiendas donde ustedes pueden hacer los pedidos, se los enviamos hasta la puerta de su casa. Empezamos. Vamos. Empezar la clase, amiguita, les voy a presentar un diagramita para que se ubiquen un poquito. Vamos a tejer dos copas, iniciando aquí. Fíjense, si es una copa chica van a poner menos cadenitas, si es una copa más grande, más cadenitas. Yo les puse 13 cadenitas, entonces vamos a hacer las dos copas. Y cada una va a tener 7 vueltas, ¿sí? Cuando terminemos las copas, vamos a unirlas aquí con 6 cadenitas. Aquí vamos a tejer 70 cadenas o lo que ustedes quieran para rodear su cuerpo, ¿sí? Una vuelta de medio punto, una vuelta de medio punto. Y casitas, que son dos macizos, dos cadenas, dos macizos, dos cadenas, ¿sí? Esto lo vamos a hacer con dos sacadas únicamente para que nos queden nuestros macizos cortos. Está muy, muy sencillo tejer este top y está muy bonito. Para mis amiguitas que venden, bueno, esto es lo máximo. Y aparte vamos a empezar tejiendo. La luna se inicia tejiendo 6 cadenitas y vamos a tejer aquí la vuelta de macizos y luego los abaniquitos como nos los va pidiendo. Nos va pidiendo que tejamos unos abanicos y todos los pasos que nos va pidiendo la clase los vamos a ir haciendo hasta tener nuestra media luna grande. Si ustedes quieren ir recortando el estambre para que les vayan quedando los colores, eso queda muy bonito, ¿sí? La vamos a unir aquí con medio punto, toda nuestra media luna, y así nos va a quedar. Y al final le vamos a poner aquí la orillita en toda la copa, perdón, me faltó la orillita tejida, y luego su tirante, ¿sí? Los tirantes los podemos hacer para amarrarlos en el cuello, o los podemos hacer para pegarlos en la parte de atrás cruzados o en forma recta. ¿Sí, amiguitas? Como ustedes deseen, este es un pequeño diagrama de todo lo que les voy a mostrar ahorita en la clase. Empezamos. Iniciar tejiendo con el color, la media rueda que va en medio de nuestra blusa. Vamos a tejer 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos en círculo. Siempre que cierren en círculo hay que tejer la colita. Suben 3 cadenitas.
Esta colita también ahorita la vamos a pisar. Suben tres cadenas y adentro de este hoyito, pisando la colita, vamos a tejer 14 macizos de tres sacadas, sin contar el de orilla, ¿eh? Ahí irían 2, 3, ya que tenemos 3, sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 2. 14 y el punto de orilla, ¿sí? Los de las orillas no lo contamos, entonces serían en total con los de las orillas 16. Subimos 3 cadenitas y este no lo contamos. Este hoyito es de la cadena, entonces continuamos aquí. Son 2 macizos, igual de 3 sacadas, 3 cadenas y otros 2 macizos. Sin dejar espacio, ¿ya vieron? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, 3 cadenas. En la siguiente vuelta vamos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, doble lazada y en el siguiente hoyito, no aquí en el de junto, aquí, y vamos a tejer 2 macizos o 2 puntos altos, pero de doble cargada. 3 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Acuérdense, toda esta vuelta va a ser de doble lazada. Luego sin cadenitas nos pasamos al siguiente hoyito. Y ahí vamos a tejer otro abanico. Acuérdense, doble cargada y acá. Y así nos vamos a seguir hasta terminar la vuelta. 3 cadenitas. Y en el mismo lugar. Y así nos vamos a seguir hasta terminar la vuelta. Al final ponemos un punto punto largo, solito al final. Y nos van a quedar abaniquitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la siguiente vuelta vamos a subir ahora con 3 cadenas. Y en medio de nuestro abanico vamos a tejer 5 puntos altos, 5 macizos de 3 sacadas. 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadenita y otros 5. No todos en el mismo espacio, en el mismo hoyito. 2, 3, quién sabe qué hice aquí, vean. 1, 2, 3, 4 y 5. Y sin cadenitas nos pasamos al otro abanico y volvemos a repetir lo mismo. 5 macizos, una cadena, 5 macizos. ¿Sí? Así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, al final tejen un punto alto, un macizo de 3 sacadas. ¿Sí? Ahora volteamos nuestro tejido. 3 cadenitas y en el centro de nuestro abanico vamos a tejer 3 macizos. Aquí vamos a poner 3 más de separación. Luego 1, 2 y 3. 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el otro abanico, en donde va una cadenita, ahí me pones 3 puntos altos. 1,
2 y 3. 6 cadenitas y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, ¿saben qué? Para que nos quede una vuelta de cada color, me puse a sacar el estambre hasta que salió el verde, ¿sí? Este pedacito que sacamos lo vamos a ocupar para después, ¿eh? Entonces vamos a empezar esta vuelta en color verde. Acuérdense, iniciamos con nuestras 6 cadenitas. Es que fíjense que me puse a pensar, me va a salir otra vuelta verde, rosa y luego otra azul. No, tiene que quedar muy bonito porque esa es la vista que nos da esta parte de la blusa. Entonces tiene que ir como que una vuelta de cada color. Entonces nuestro billito, nuestra bolita tiene de todos los tonos, así que ahí nos podemos dar vuelo. Cortamos un pedacito y colocamos el verde. Y empezamos a tejer, son 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si quieren ya lo pueden cortar, háganlo bolita porque si son como unos 10 metros, 6 metros, ¿eh? Y empezamos a tejer lo que habíamos dicho. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren ya qué bonito nos va a quedar, ¿ya vieron? Y además colores. Ahorita ya que salga el amarillo y el naranja se va a ver muy bien. La siguiente vuelta vamos a subir con 3 cadenitas. Ahorita no le vamos a cortar porque miren, ya casi sale el amarillo. Y vamos a tejer aquí en el inicio 3, sin contar el de orilla. 1, 2 y 3 macizos. Luego 1, 1, 1. Uno arriba de cada uno de estos. 1, 1 y 1. Y acá me van a tejer 8. 1, 2. Ay, Dios mío, se me enredó. 3, 4, 5, 6, 7. Y 8 8 3 8 3 8 3, así nos vamos y al final nada más hacemos 3 y el punto final, ¿sí? Terminar la vuelta, voltean su tejido y vamos a quitar un pedacito de amarillo y vamos a continuar tejiendo con verde. Con verde no, perdón, con naranja. Ya está daltónica. Me volví, ¿ya vieron? Sí, vamos, acuérdense, a ir cortando, esos poquitos luego los vamos a ocupar, no se me preocupen. Pero el chiste es que nos quede muy bonita nuestra blusa, que nos quede de muchos colores. Bueno, aquí ya unimos, cortamos esta hebrita y ahora sí vamos a tejer. Vamos a subir 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 cadenitas, doble lazada y en medio... Ve que eran el de orilla y 3. Entonces en medio aquí vamos a tejer un abanico como el que tejimos acá abajo, ¿se acuerdan? Que eran 2 macizos largos con doble lazada. Tres cadenas y otra vez en el mismo lugar otros 2. Confundida. Bueno, ya hicimos nuestro primer abanico, ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 7 volvemos a tejer otro, acuérdense que es de doble lazada. Y cada 7 macizos vamos a tejer un abanico largo con doble lazada, ¿sí? Acuérdense que para pasarse de abanico a abanico no hacen cadenita, las únicas cadenitas van a ser estas que van en medio. Ya estoy terminando el segundo. Nos tienen que quedar 10.
No hacemos cadenitas, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Y aquí el último yo lo acomodé como en lo que nos quedó. Tienen que contar que sean 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, doble lazada y nuestro punto final. Ahora miren, amiguitas, ya me puse a sacar y tiene puro naranja y amarillo. Entonces estaba pensando que se vería bonito otra vez en rosa. Entonces, ¿se acuerdan el poquito que cortamos hace ratito? Bueno, pues ahora lo vamos a ocupar. Vamos a poner los últimos abaniquitos en rosa. Entonces cortamos aquí y ocupamos la bolita que hace ratito, miren, yo le saqué de adentro el rosa para empezar con rosa. Esperemos que nos alcance, si no vamos a tener que hacer otro. Pero sí, miren, es bastantito. Entonces ya lo amarramos aquí y empezamos a tejer con rosa. Sin hacer cadenitas, hacemos lazada y aquí adentro del abanico vamos a tejer 10 macizos. Nos tiene que quedar acostadito, aquí sin cadenas. Ya yo tejido una, se la voy a quitar para que nos quede bien pegadito el abanico. Entonces aquí adentro tejemos 10 macizos o 10 puntos altos de 3 sacadas. Sacan 1, sacan 2 y sacan 2. Ahí van 2, 3. Tenemos los 10 macizos, entonces tejemos medio punto en medio de los dos abanicos, miren. Otra vez lazada y aquí adentro de este abanico nuevamente 10. Y así nos vamos a ir toda la vuelta a que nos vayan quedando onditas. Parecen helados de fresa. Bien, vean qué bonito, me alcanzó perfecto. ¿Sí? Entonces ya esta parte ya la vamos a dejar. Ya esta ya la tenemos. Ahora vamos a tejerlo de arriba de las blusas con el color blanco. Hay que rematar muy bien todos los hilitos, ¿eh? Con un gancho delgadito, metemos lebrita entre todo. Miren, quedó bien bonito. Con su hilo blanco vamos a iniciar a tejer nuestras copas de el corpiño. Vamos a tejer la primer cadenita, la apretamos y esa no la contamos. ¿Sí? Vamos a tejer 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dos más y empezamos a tejer una, dos. En la tercera empezamos a tejer un macizo en cada cadena. Siempre debemos de tomar la parte de abajo, la gasita de abajo. Con el punto de orilla vamos a tener 14, este punto de orilla más 14. Vamos a tejer otro aquí mismo para dar vuelta. Otro. Una cadena. Y otro en el mismo espacio. Y ahora vamos a empezar a tejer toda la parte de abajo. Acuérdense, vamos a tejer otro en el mismo espacio para que nos quede igual que acá, este punto. Y luego uno en cada gasita, en cada lazadita de estas. Vamos a tejer uno para que, miren, ya se va a ir formando nuestra copa. Ya terminé mi vuelta, tejí este macizo y acuérdense que arriba de la cadenita sería el último. Volteamos y tejemos lo mismo. Un macizo sobre macizo hasta llegar aquí arriba. Tienen que fijarse cómo le vamos a dar vuelta a esta colita, vean, esta colita. Así, rum, purrum. ¿Sí? Nunca nos vamos a pasar tejiendo por acá. Al llegar aquí nos regresamos y nos regresamos. Al llegar aquí a la cadenita vamos a tejer uno adentro, dos, una cadenita y otros dos. Estamos tejiendo puntos altos, de tres sacadas.
y luego ya nos vamos tejiendo uno, 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 arriba de cada este macizo, ¿sí? Así nos vamos a ir vuelta, vuelta, hasta tener 7 vueltas. Tenemos las 7 vueltas. Entonces ustedes se miden su copa. Si quieren tejerla más grande, la pueden hacer más grande. Y es dependiendo de cuánto busto tengan o qué talla sean. Entonces ahora vamos a tejer otra copa exactamente igual para ya unirlas y ya colocarles la rueda esta aquí abajo, ¿sí? Cuando ya tenemos las dos copas, entonces vamos a tejer medio punto. En toda la parte de abajo de nuestro de nuestra copa. Vamos a poner dos medios puntos en cada espacio. Vamos a coger así para que no se vea, porque se está más gordito, entonces le cogemos aquí. Y estos que están más delgaditos los tomamos todos. Y así tejemos todo hasta acá. Cuando terminemos de hacer el medio punto, tejemos 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces pego la otra. Tienen que fijarse en la primera vuelta, la del medio que esté el lado derecho, y esta también que esté del lado derecho, para que se vean más o menos igual. Entonces empezamos a tejer de la misma forma que tejimos el otro lado. Que tenemos unidas las dos copas, entonces ahora vamos a tejer una cadenita con unas 70 cadenas, ¿sí? 80, para que nos quede larguito y podamos amarrar junto con la tira que ahorita vamos a poner aquí con otra hebra. Ya tengo las 80 cadenitas y es suficiente para que me dé vuelta hasta la parte de atrás y amarre, ¿sí? Entonces cortamos y tejemos de la misma forma el otro lado. Aquí amarramos, sacamos punto y tejemos otra vez 80 cadenitas o las que ustedes necesiten para que les quede el tamaño que ustedes quieran, lo ancho que tengan ustedes su cuerpo, su pecho, para amarrar el brazo. 2, 3, 4, mis 80 cadenitas del otro lado, entonces tejo dos más y vamos a empezar a tejer macizos de dos sacadas. Sacan dos y luego dos. Una cadenita, dejas un espacio y otros dos puntos largos, pero de dos sacadas. Una cadenita, dejas un espacio y otra vez. Y así de esta forma vamos a tejer todo, 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 aquí, acá, todo acá, hasta terminar las otras 80 cadenitas del otro lado. Terminen ya su vuelta de las casitas en todo lo ancho de su bra. Entonces vamos a sacar la mitad de aquí y la mitad de nuestra ruedita. Sería aquí y acá. ¿Sí? Y luego hasta acá. Y le vamos a poner unos marcadores. Del mismo lado que prendieron acá, vamos a prender acá, miren. Me faltaron una y dos rayitas para terminar. Entonces, del mismo lado le vamos a prender acá. Una y dos. Entonces, aquí. Aquí y aquí. Ya quedó. Entonces ahora, como tenemos nuestra hebra aquí, nos vamos a regresar con medio punto. Punto enano, punto bajo, como ustedes le digan. Es un punto arriba de cada macizo y uno en el espacio.
1, 1 y 1. Así nos vamos a ir hasta llegar aquí a donde tenemos el marcador para que con el mismo gancho peguemos esta media luna a nuestro brazo. Cuando llegamos al medio punto a donde está ya el marcador, entonces doblamos nuestra ruedita a nuestra media luna hacia arriba y entonces vamos a pegar este pedacito con este, ¿sí? Con el mismo gancho y el mismo medio punto. Aquí ya vamos a quitar este marcador que ya nos estorba. Fíjense cómo le vamos a hacer. Vamos a coger un punto de aquí y uno de aquí. Si quieren pueden acomodar sus hebritas para irlas rematando de una vez. Sí, vamos pisando hebritas aquí y aquí. Y así nos vamos a ir pegando toda la parte de nuestra media luna. Vamos tejiendo por el lado revés, ¿eh? Este. Y así nos vamos a ir, mira, nos tiene que ir quedando derechita. Y así la vamos a pegar, ¿sí? Todo, llegar acá y luego de aquí a acá. Y ya luego de aquí nos seguimos con medio punto hasta terminar acá. Miren, yo ya terminé de pegar todo. ¿Sí? Entonces aquí ya terminé de pegar, entonces ya me sigo con el medio punto hasta terminar como hicimos el otro lado. Cuando ya tenemos pegado esto, ya terminemos toda nuestra vuelta de medio punto, entonces para no cortar hebra, nos vamos a subir y vamos a empezar a tejer arriba. Bueno, más bien es abajo, ¿verdad? Abajo de nuestra tirita. Vamos a tejer un medio punto en cada gasita. Así nos vamos a ir tejiendo. Hasta llegar acá, todo, hasta llegar a la copa de nuestro bra, ¿sí? Miren, al llegar aquí a la copa vamos a seguir tejiendo medio punto para reforzar un poquito más esta parte de aquí. Entonces vamos a hacer todo medio punto, todo para acá, acá. Bueno, vamos a llegar acá, bueno, para hacerle aquí un aumento. Aquí le hacen unos 3. Luego todo acá, acá y del otro lado de la copa, ¿sí? Hasta llegar nuevamente acá. Todo de medio punto. Bien, cuando ya terminaron, amarran su hilo aquí dos puntitos arriba de su copa y van a amarrar fuerte. Y vamos a empezar a tejer casitas. Amarran fuerte. Ahí. Sacan punto, acuérdense, se saca el punto así. Y vamos a empezar a tejer. Lo mismo que tejimos acá, ¿se acuerdan? Dos macizos. Dos de dos sacadas. Una cadenita y dos macizos. Y así nos vamos a ir todo alrededor. Nada más aquí le vamos a poner un aumento. En la parte de arriba de la aquí en la parte de arriba no van a dejar espacio. Ni aquí, ni aquí. Dos no van a dejar espacio. Tres. El de en medio y los dos de los lados. Para que dé bien vuelta. Y lo mismo vamos a hacer en la otra, en la parte de arriba de la otra copa. Ahora sí nos seguimos tejiendo casitas, todo acá. Hasta llegar al final de este lado, pero acá. Terminar la vuelta, entonces vamos a cortar y a rematar. Saben que no nos regresamos tejiendo porque si no nos van a quedar por el lado revés. Entonces mejor cortamos y volvemos a empezar del otro lado. Ahorita rematamos esta hebrita. Ahora ya nada más nos falta tejer los abaniquitos que van todo alrededor. Y los tirantes, para ya poner las barbitas de la parte de abajo. ¿Sí? Entonces volvemos a amarrar aquí nuestro hilo. Ya amarraron su hilo, vamos a tejer 3 cadenitas. Y en este mismo punto
vamos a tejer, ay Dios mío, aquí está bien apretado, vamos a tejer dos macicitos más, uno de tres sacadas, y dos, y prendemos nuevamente tres cadenas, dos macizos, uno y dos. Y prende. Y así nos vamos a ir todo arriba de las copas, en las dos, hasta llegar acá. Terminar. Ya cortamos y rematamos. Ahora vamos a tejer los tirantes. Vamos a coger por acá atrás de nuestra, aquí mero donde esté el piquito, vean aquí. Es donde vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer los tirantes igual que tejimos la otra blusa, a ver si se acuerdan. Para que sean rápidos, sencillos y quedan muy bonitos, me gustan mucho. Ay, Dios mío. Aquí amarramos el estambre y empezamos a tejer. Vamos a tejer encima de la ondita. Aquí vamos a sacar punto. Miren, es mero en el centro, ¿sí? Tres cadenitas y empezamos a tejer aquí. Yo voy a pisar las colitas para rematar. Son tres, un, dos, ahí van dos con la cadenita, tres, una cadena y uno solito. Ay, no me faltó uno, son tres y con la cadenita cuatro, acuérdense. Para que no nos quede tan flacuchón. Y ahí está, y con una. Ay. Voltean. Subimos tres cadenitas y tejemos tres macizos. Una, dos y tres. Y con la cadenita nos quedan cuatro. Una cadenita y uno solito. ¿Sí? Volteamos y nuevamente volvemos a tejer nuestros tres macizos. Y así nos vamos a ir hasta lo largo que nosotros necesitemos nuestro tirante, ¿sí? De puros abaniquitos. Miren. Lo que podemos hacer es que unamos esta a la espalda y podemos poner los tirantes pegados acá. O los amarran halter, como ustedes quieran, Y del mismo modo hacemos el otro tirante y ya nos quedó. Ahora, ya que no es que terminemos los tirantes, vamos a empezar a pegar las barbitas. Ya terminen sus tirantes. Entonces ya vamos a poner las barbitas de abajo. Miren, con una revista de este tamaño, vamos a hacer 5 vueltas. 2, 3, 4 y 5. Cortamos. Las sacamos así dobladitas. Y las metemos aquí en esta parte de aquí. Yo ya puse todas, ¿eh? Ya nada más les voy a enseñar cómo las vamos a meter. Así. Y aquí. ¿Sí? Entonces le vamos a poner una en cada casita. Y luego aquí también, y aquí en la rueda esta le vamos a poner una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, y así le vamos a poner. Si de este lado le pusimos de aquí hasta acá 16 o 15, las mismas del otro lado, ¿sí? Y ya con lo que nos sobre es para que nosotros nos la amarremos nuestra blusa a la medida que nosotros queramos. Es como un cordón, lo mismo va a ser con este, con los tirantes. Se lo van a amarrar arriba, ¿sí? Pues entonces ahora ya vamos a verla terminada. Quedó muy, muy bonita. Les va a quedar muy bonita para una salida de playa o para el mar o para la alberca. Pues, ¿qué tal, amigas? ¿Qué tal les pareció la clase? ¿Verdad que está rapidísimo? Yo me lo hice muy, muy rápido.
Espero que ustedes también así les haya quedado. Me gusta muchísimo enseñarles cosas fáciles, cosas rápidas. Acuérdense que con todas estas prendas pueden iniciar un negocio, hermosa, ¿sí? Háganlo de todos colores y pueden ocupar los poquitos que tienen en su casa también. Y van a ver que lo van a disfrutar muchísimo. Ya si quieren, después le pueden poner una copa para que forre sus copitas tejidas, ¿sí? Una señora ayer me enseñó uno muy bonito que traía tela, que le forró y quedó muy, muy bonito, ¿sí? Pues espero lo hayan disfrutado. Oigan, pero quiero invitarlas porque ahorita van a ver toda la exhibición tan bonita que llevo para las expos. Vamos a estar en Expo Naucali del 26 al 29 de abril. Acuérdense, estamos en el 2018. Vamos a estar ahí con todas mis amiguitas del Estado de México. No se la pierdan, hermosas, porque llevo una gran cantidad de prendas muy bonitas, frescas para todo este verano que va a estar fuertísimo. Y luego vamos a estar, acuérdense, ahí en el Parque Naucali, de 10 de la mañana a 8 de la noche, 4 días. El último día terminamos temprano, no se les olvide, hasta las 6 de la tarde. Oigan, y luego vamos a estar en México, en el World Trade Center de la Ciudad de México. Vamos a estar del 16 al 19 de mayo, vamos a estar ahí en el World Trade Center. Acuérdense, yo siempre estoy enfrente a la Puerta Maya 3. Ahí los espero, no me confundan, no se pierdan. Yo los voy a estar esperando con toda esta gran exhibición de prendas, la venta de mis estambres y de mis revistas hermosas. Y lo más importante, yo voy a estar ahí para atenderlas personalmente, darnos un fuerte abrazo. Me encanta estar con todas ustedes, ahí que las espero. No se les olvide, hermosas, suscribirse al canal de inglés. Es Laura Cepeda English. Aunque no hablen inglés, vamos a empezar a familiarizarnos con todos los términos del tejido en inglés. ¿Qué les parece? ¿Sí? Pues si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Disfruten de toda esta gran exhibición. Bye.